Mo, opening day, your last opening day, what does it mean to you? Well, I mean, I don't have to think about it. You know, I mean, I'm so focused on what we have to do, then I don't have time to think about that. You know, I mean, I will tell you after the year. I will answer that question after the year. But right now, I just focus on the season. You know, today is our first game here, and that's what I have in mind. Veronica, en español. Mariano, yo te voy a hacer la pregunta similar en español. Has estado en muchas aperturas, pero esta, ¿hay algo especial sabiendo que no vas a poder vivir otra como esta como pelotero? Sí, como esta como pelotero, pues te digo la verdad, no he pensado en eso. No he pensado en eso. Ahora que lo mencionas, pues sí va a ser la última como pelotero, pero creo que va a ser suficiente. Ya he estado aquí por mucho tiempo y pues le doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de estar una vez más aquí y pues tratar de hacer mi trabajo. Cuando termine la temporada, pues creo que voy a comenzar a pensar en esas cosas, pero ahora mismo estoy enfocado en mi trabajo. De nada. Who else? Back. Kenny, and then who has a mic? Oh, yeah. Okay. Right here in the front. Go ahead. Hola, Mariano. ¿Qué significa para ti que la apertura sea en memoria de las víctimas de Newtown? Para mí significa que pues a nosotros podemos tratar de traer un poco de gozo, ya que no podemos cambiar absolutamente nada de lo que pasó, ¿entiendes? Una lástima de lo que pasó en Newtown, pero queremos dar lo mejor para ellos, puesto de que fue algo trágico y bien fuerte para no solamente Newtown, sino todos los Estados Unidos, a todo el mundo, mejor dicho. Y pues nosotros queremos dar un poquito de nosotros para tratar de quitarlo de la mente, si podemos hacerlo. Carlet Kiss con New York One Noticias. Igual, ¿qué significa para ti comenzar una temporada sin tus grandes compañeros? Hay mucha gente que dice esto es un amargo comienzo de temporada para los Yankees. Bueno, te digo la verdad, no tenemos a los compañeros que están, está Alex, está Derek, y también a Mark Granderson. Pero los peloteros que también tenemos que lo van a reemplazar por ahora, pues son profesionales y saben hacer su trabajo también. Así es que nosotros, el año pasado lo hicimos, ¿entiendes? Yo creo que este año no va a ser diferente. Tenemos que trabajar fuerte, seguir adelante, confiar en Dios primero que todo, confiar en nosotros y jugar el deporte, el béisbol, el mejor béisbol que sabemos jugar y pues dar lo mejor de nosotros y pues jugar y tener un buen tiempo. ¿Entiendes? Yo creo que haciendo eso, pues podemos ganar muchos partidos. Kenny, and then Sweeney to your right. Mariano, you just mentioned the injured guys. You guys obviously had a rough spring training. Have you or will you say anything to the guys as a group? Just to No, not right now. Not right now. I mean, today is our first game. So, I mean, I don't think, I assume that the manager will address the team. But again, as I said before, we have a bunch of professional guys there. They're capable to do the job. So, I mean, I don't think that we have to worry about that. Sweeney. Mariano, it's been a little over 3 weeks since you announced that this was going to be your last season. What kind of responses, reactions have you noticed taken in from fans, from other teammates, players and other teams in that time? Have you noticed them, anything stick out to you about the way they interact with you? Well, I mean, the fans, definitely, they don't want me to retire. You know, I mean, they want me to continue. So, I mean, players, not too much interacting. I was on spring training field 3 back there, so I didn't see too much of them. But during the season, might happen. But again, you know, I mean, it's a decision that was made based on, you know, what I have left, what I need to get done. You know, and just move on. In the back, Mo, right. Mariano, understanding that you are, as you said, focusing on this season, but have you even for just a moment thought about
what opening day next season might feel like. I can't think about tomorrow, so might as well next season. You know what I mean? Hey, next season I'll be home. You know what I mean? So, I mean, I really don't think like that, though. Mm-hmm. I my mind doesn't go that far. It's being depressing and what I have to do now. You know, tomorrow, I don't know what will happen tomorrow. So, I mean, now it's what I have to think, and this is where I am. You know what I mean? I have to enjoy this one and see what happens tomorrow. The back, Daniel, and then Dave. Mariana, Señor te bendiga. ¿Por qué decidiste tan temprano decir el retiro? Tendrás que esperar que pase la temporada y que posiblemente tendrás un buen año y que el equipo y los fanáticos esperen que tú estés en las grandes ligas. Bueno, la decisión por la cual fue tomada, que no quería retardarlo más, quería darle la oportunidad a todos los fanáticos, no solamente aquí en Nueva York, sino en todos los estadios que vaya a competir. Así es que por eso fue la decisión. La decisión fue basada en que, ¿sabes?, quería agradecer a todos los fanáticos. Vuelvo y reitero, no solamente aquí en el Bronx, sino a mí en todos los estadios que vaya a participar.